Messi. Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Carburando eSport para revivir los mejores momentos de la tercera fecha del Flow eRacing Championship. Ya estamos en la penúltima fecha del campeonato clausura para empezar a cerrar un año brillante para el Super TC 2000 eSport. Y apenas dentro de una semana vamos a estar conociendo a un nuevo campeón de la categoría virtual que realmente ya empieza a prepararse para una gran definición dentro de una semana en Spa-Francorchamps, pero también pensando en lo que es la clasificación entre los 15 que correrán la gran final presencial, que será en un evento único a fines del mes de noviembre. Nos vamos a ir metiendo de a poquito en lo que va a ser esta definición, pero antes, los premios que están en juego. Dentro de una semana no solo habrá un campeón, sino que los 10 mejores del campeonato se llevarán estos premios que están en juego. Los tres primeros, como siempre, se ganarán el derecho a la prueba en las Fiat Competiciones con los Fiat.Abarth. Y además, estos premios fabulosos, como el volante y pedalera de Logitech G923, la pedalera CKP 3 estándar de Cockpit Simuladores. Después está el tablero con la botonera de Cockpit Simuladores, lo mismo que la caja secuencial, los auriculares Logitech G Pro, la webcam de Logitech, el indicador de manchas de Cockpit Simuladores y las sesiones de entrenamiento que están en juego. Y prestenle atención a lo que fue esta fecha, porque una vez más se puso en juego con nada más y nada menos que el factor climático, jugando un papel muy importante en una fecha que la van a disfrutar mucho, fantástica. Hubo carrerones para este circuito número 8 del Autódromo de Buenos Aires, el escenario que recibió a la fecha número 3. Se venía de la fecha de San Juan, en la primera fecha se había corrido también bajo la lluvia en Centenario Neuquén, y acá era la gran incógnita, ¿qué iba a pasar con el factor climático? Una vez más, el clima aleatorio fue protagonista, con una lluvia que le puso un condimento especial. Ahí estamos viendo las imágenes de este circuito 8 con la curva de la confitería, bueno, la curva 1, el primer mixto del circuito, la zona de los baldosones, el curvón Reutemann allá atrás, rumbo hacia la zona de Ascari, acá abajo la contrarrecta que va hacia la horquilla de este autódromo, un circuito que ha dado grandes espectáculos a lo largo de toda la campaña del Super TC 2000 eSports y que nuevamente vuelve a estar en un momento muy importante del campeonato. Última fecha con penalizaciones por puestos de acuerdo a la posición del campeonato. Es decir, los 8 que llegaron adelante en el campeonato a esta tercera fecha penalizaban. Y Juan Manuel Gómez, que se quedó con la pole position, iba a estar largando retrasado. Y el que iba a heredar la primera posición de partida, Maximiliano Lezaeta, con la obligación, el piloto Chevrolet YPF, de ganar y prenderse en la pelea por el campeonato. Nos metemos con el primer espectáculo, la prefinal en el circuito 8 de Buenos Aires. El rojo, que ya aparece en el semáforo, se va a apagar, va a cambiar a verde y se va a poner en marcha la prefinal. Verde, 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 con los Toyota que largan adelante. Una buena partida del Renault que ya comienza a abrirse paso en el comienzo de la carrera, en el arranque, cuando atrás Leo empezaron los golpes. Y hay dos que ya terminan contra el wall ride interno. Lamentablemente, dos que no tuvieron suerte, dos que no tuvieron un buen arranque. Uno Checoto y el otro era Medina, el que se había enganchado. Buena largada de Lucas Gil, que se metió entre los Toyota, pero ahora empieza a complicarse. Perdón, de Ollero era el que se había metido entre los Toyota, que ahora empieza a complicarse en el tránsito de la confitería. Excelente lo de Coniglio, que rápidamente comienza a establecer diferencias. Gil, el Toyota, Ollero, el Renault. Ahí está planteada la disputa del segundo lugar. Ahora queda mal ubicado Ollero, lo ataca Barral también para meterse por el interno. Después de haber tenido una buena partida, empieza a perder terreno Andrés Ollero con el Renault.
recordamos, más allá de que ya lo sabemos, los cinco mejores pasan a la final. Por eso también es clave este comienzo de carrera, porque perder posiciones en el arranque hace que después tengan que sacar los remos. Se complica más poder llegar a los primeros lugares. Hay cartel de Cépico en la recta, amigo Matías Galende. Cépico por el cuarto, quinto, sexto lugar de la carrera. Se puso linda. Hay muchos pretendientes por... Lo atendió, Le dio justo en el eje trasero, lo descolocó y Vega, que venía por afuera, tranquilito, dijo, esta es mía. Y se mandó para adentro para hacer el nuevo sexto de la carrera. Entró muy pasado, pasado. Otero se pasa y le pega a Panero. Le pega a Panero y ahí hace 2-1 Diego Vega para avanzar en el clasificador. Se recuperó ahora Luciano Panero, que vuelve a la sexta colocación, lo deja séptimo a Vega. Esto los complica porque se les puede empezar a escapar los de adelante cuando Leo se prendieron los limpiaparabrisas. Hay lluvia de vuelta en Buenos Aires. Y temprano te digo, porque vamos 3 vueltas de 10. Si empieza a llover intensamente, no va a ser fácil mantenerse en pista y algunos de los que ya están jugados elegirán entrar. Ahí está, entra Barral. A mandarse. Damián Barral, que estaba en el top 5, se manda a la zona de boxes y va a empezar el desfile ahora. Ojo, porque esto de Barral puede ser clave. Es el único que se animó a entrar de entrada. Pero se la jugó también, ¿no? Y se la jugó. Si para la lluvia, se complica la carrera. Ahora, si la lluvia sigue, me parece que Barral es claro candidato a llevarse la victoria. 6 vueltas de 10 y se pone muy bravo seguir en la pista. Ahí lo vemos. Sexto, Luca Gil. Séptimo, Barral. No puede acelerar, No puede acelerar, Gian Antoni. A ver, es claro que el rendimiento es infinitamente superior con gomas de piso húmedo, pero es clave lo que decís vos, Leo, que quedan pocas vueltas para el final y se complica ahora. Y se complica, me parece que intentó ingresar por lo que es la entrada corta a la zona de boxes, pero está cerrado ese sector, tiene que ingresar acá. Acá es donde tiene que mandarse Franco Coniglio, no lo hace, ahora sí, le erró la entrada a boxes. Le erró la entrada a boxes y ahí está, se mandó. No te puedo creer. Cortando, y ojo, porque esto le puede costar una penalización al líder de la carrera. Líder hasta ahora, porque va a perder la primera colocación en el paso por boxe. Se mantiene en pista Manuel Insaurralde, que es el nuevo líder de la competencia. Insaurralde se la está jugando a aguantar con las gomas de piso seco. Y ojo, Leo, porque ya veo el resplandor del sol. Mirá Insaurralde. Se complica Manuel Insaurralde, que se mantuvo en pista, no ingresó y va a entrar a la última vuelta quinto. Pero con toda la presión de Zenín, que viene ya en el sexto lugar buscando quedarse con la colocación, se la jugó Insaurralde, Leo, y le está saliendo mal. La experiencia, el intento de mantenerse en pista y tratar de llegar primero, pero en condiciones adversas lo complica a Manuel Insaurralde. Andrés Ollero es el nuevo líder de la carrera, pero no está cómodo tampoco, porque lo viene buscando Vega y también Franco Coniglio, que puede llegar a recuperar el primer lugar en esta última vuelta. Impresionante, muy linda carrera, muy atractiva desde lo estratégico, muy atractiva desde lo conductivo, porque han hecho un carrerón peleando estos 5 puestos de clasificación. Otra vez Ollero de costado. Y se mandó Diego Vega. Buena maniobra de Diego, que ya lo vio la vuelta anterior. También de costado. Ahora se cierra para no perder el segundo lugar. Lo tapa a Franco Coniglio, que igualmente logra encontrar el hueco antes de los baldosones. Van a transitar el curvón Reutemann. Y va Diego Vega a buscar la victoria en esta prefinal, que tuvo la aparición de la lluvia para complicar las cosas para algunos, para darle la chance a otros, como Vega, de ir a buscar el triunfo a los últimos metros. Va a caer la bandera cuadro, va a ser victoria para Diego Vega. ¡Victoria para el Toyota número 100! Diego Vega, una de las grandes revelaciones, se lleva el triunfo en la prefinal. Franco Coniglio, minimizando los daños después de haberse mantenido en pista, logra quedarse con la segunda colocación. Tercero, Andrés Ollero. Cuarto, Panero. Y quinto, Zenín. Los 5 que se ganan el pase a la final. Los apellidos de la nueva camada del Super TC 2000 eSport. Vega ya venía mostrando en los campeonatos anteriores, Coniglio lo mismo, y la confirmación de 2 pilotos espectaculares que ha ganado el Flowy Racing Championship en este 2021, como tantos otros que han aparecido a lo largo de un año muy productivo para la categoría. Bueno, esto fue un anticipo de lo que vamos a ver en la final, porque en la final lo estratégico es muy parecido a lo que pasó acá en la prefinal, pero con el condimento de un campeonato que está en juego y pilotos que se estaban jugando, en algunos casos, la última chance de meterse en la pelea directa por el título, y en algunos otros casos, la presión de mantenerse ahí arriba,
como el caso de Aventini, como el caso también de Juan Manuel Gómez, con el intento de estos dos campeones de esta temporada de ver quién se lleva otra vez el título o si aparece otro en acción. Nos metemos en la penúltima final de este campeonato clausura del Flow eRacing Championship. Todo listo. Viento noroeste, Mati, ¿eh? Se va a poner en marcha y a ver si eso trae lluvia o no. El rojo que pasa a verde se pone en marcha. La final del Super TC 2000 eSport. Estamos en Buenos Aires. Estás viviendo por Flow y por el Twitch de Carburando la final de este Super TC 2000 eSport. Hoy se van a conocer los candidatos a llevarse el título clausura. Y así doblan en la 1. Doblaron todo bien, se respetaron. Este enorme pelotón de 25 autos con un Lezaeta que rápidamente se afirmó en la primera colocación. El misil trata de sostener el segundo lugar sobre el Principito de Hagan. Allí van transitando Diego Ramos, que ya se aseguró el cuarto lugar. Y atrás aparece Juan Manuel Gómez, el autor de la pole position, que va a querer avanzar en el clasificador. El que lo ha hecho fue su compañero Bautista, que ya se mete sexto. Ahí esta lucha que hay por el segundo lugar lo beneficia Maxi. Se mantienen los cinco de adelante, tal cual largaron esta final cuando se mandó el Principito. Perdió rápido la paciencia Ignacio Lovich. Uy, atrás un despiste múltiple. Jaunarena era uno. Jaunarena era uno de los que se despistaba lamentablemente. Y el otro, Lucas Werle, con el Citroën del FDC Leo. Así largaban, sin problemas. Largada prolija, un cielo amenazante, pero por ahora la lluvia no aparece en el 8 de Buenos Aires. Y ahí está, la maniobra de Lovich para saltar al segundo lugar. Perdió la paciencia rápido el Principito y se mandó por adentro para pasarlo a un Nisdil que no quiso ceder el lugar. Maniobra muy justa. Muy justa. Me parece que se haya recuperado Nisdil le hace un favor a Lovich. Porque al revisar la cámara... Ojo con esto, porque estaba allí envuelto en esa maniobra Daventini. Daventini se engancha con Werle. Y Werle se lo lleva a Jaunarena, que no tenía nada que ver en la maniobra y quedó ahí regalado. Una pena. En el tránsito por... Ahí está, 5 segundos de recargo a Santino Daventini. Ah, no, el recargo para Leandro Werle. Por impacto de Daventini en la largada. Atención con esto. Hay 5 segundos de recargo para Werle por el impacto a Daventini, que llega como puntero del campeonato esta fecha, también buscando avanzar. Se tira por adentro para dar cuenta de Diego Ramos. Aguanta por afuera Diego, pero Daventini logra escabullirse y quedarse con la colocación. Es el nuevo sexto de la carrera. Lo aguanta Ramos, Lo aguanta Ramos, que aceleró mejor en la salida de la horquilla. Los dos a la par en la recta principal. Tiene la cuerda Daventini, pero tiene casi todo el auto a su favor Ramos. Si se cierra, Diego le gana la colocación, pero Daventini por adentro. Tiró el ancla, tiró el frenaje y es el nuevo sexto de la carrera. Se manda Lovich y ojo con Gómez, que se mandó también. Le quedó la puerta abierta y se mandó Gómez. Rápido el de Liniers, que sabe que tiene que recuperarse en el campeonato. Le ganó la cuerda al misil. Aguanta por afuera el delincuente. Cierra con todo. Comparten marca, pero no equipo. Fíjense que entrapasado. Viene muy presionado Nisdil y por eso también Lovich aprovecha para avanzar al segundo lugar. Quiso aprovechar Gómez, pero Nisdil le cerró la puerta. Le dijo, no, acá no. ¿Sí? En esta no me pasás. Apareció la lluvia. Se largó a llover en Buenos Aires y ahora sí, ahora sí los quiero ver cómo van a empezar a digitar las estrategias. ¿Apretó el botón Godes? ¿O apareció la lluvia como preveíamos que iba a pasar? Tardó un tiempo. Pensamos que iba a aparecer antes o que definitivamente no iba a aparecer. Los punteros no entraron, Leo. Pero atrás ya hay autos que están ingresando a la zona de boxes. Esto puede ser clave. Entró el líder de la carrera. Entró Maxi Lezaeta a la zona de boxes. Se la jugó el Pidul. Va por el cambio de neumáticos. Estaba liderando. Lo hacía de manera cómoda, pero se la jugó. Teniendo en cuenta lo que había pasado en la prefinal, me parece que es acertado lo que hace Lezaeta. Ahí entró Gómez, entró Daventini y se mandó Bautista. Ya lo siguen. Ya se ve el reflejo en el asfalto y me parece que era el momento oportuno. Hay que ver si esa vuelta que se mantuvieron en pista marca la diferencia a favor o en contra. Así maneja el Pitbull. Así va el Dolavarría encarando la curva número uno. Hay un Renault que se pasa allí. Me daba la impresión que era la máquina de Andrés Ollero. Logra avanzar, no, perdón, Luciano Panero, el que venía delante de Lezaeta. Se va a empezar a encontrar con este tipo de situaciones también, Maxi. Con los autos que vienen con neumáticos slick y que no pueden mantenerse dentro de la cinta asfáltica. Con mucha concentración el Pitbull, haciendo una carrera sensacional en Buenos Aires. Necesitaba tener este resultado, lo está logrando por ahora, pero tendrá que seguir avanzando. Porque más allá de ser el primero con neumáticos de piso húmedo, Lovich está lejos y se mantiene en pista con la mira puesta en el Renault número 22. Hizo la del loco.
Ignacio Lovich. Se la jugó a seguir con gomas de piso seco. Se le viene la saeta. El tema ahora es pasarlo, ya porque está, me parece que Nacho Lovich le va a abrir las cuatro puertas, le va a abrir el baúl, va a hacer todo lo posible, pero el rendimiento es totalmente superior. En dos vueltas, en dos curvas nada más, se le acercó y dio cuenta. Y Maxi Lezaeta ejecuta la última maniobra en esta carrera para saltar a la primera colocación nuevamente. El pitbull de Olavarría va camino a la victoria en este último giro. Recta principal para el Chevrolet, va a ser victoria, 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 victoria. Victoria para Maxi Lezaeta, el pitbull de Olavarría, que llegó a Buenos Aires con toda la intención de recuperarse. ¿Y lo hace de qué manera, Leo? Con una brillante victoria, usando la estrategia, salió la lluvia, se anticipó antes que nadie, se mandó a la zona de boxes. Fue arriesgada la decisión, pero le termina saliendo. Y en la última vuelta dio cuenta de Ignacio Lovich para llevarse el triunfo. Enorme victoria de Maximiliano Lezaeta en un podio lleno de campeones de la categoría. Los tres campeones que tienen Super TC 2000 y Sport estuvieron presentes en este podio, pero lo sobresaliente es lo de Lezaeta. Hacía un año y medio que Lezaeta no ganaba en el Super TC 2000 y Sport. Sí, escuchó bien, un año y medio y han pasado 30 carreras desde su último triunfo el 12 de abril allá en el circuito de Centenario. Aquel día ganaba con el auto del Junco Racing y detrás de él salía Agustín Canapino, con quien peleaba aquel primer campeonato de las estrellas en el que convivieron los mejores SimRacer con los pilotos reales del Super TC 2000. Muchísimo tiempo para volver a ver al pitbull de Olavarría ganando en el Super TC 2000 eSport y prendiéndose en el campeonato. Y cuando Lezaeta está prendido, agárrense, porque siempre hay promesa de una definición caliente. Así está el campeonato con los 18 que van a los 18 SimRacer que van a llegar con chances de salir campeón a la última fecha, nada más y nada menos que en Spa-Francorchamps, el circuito que era sorpresa internacional. Daventini como líder con 78, 74 Gómez, 65 para Lezaeta después de este triunfo, lo mismo que Julián Baptista, ganador de la primera fecha. Después están Garrote, Ignacio Lovich, Emma López, el único piloto... Ah, no, hay más piloto particular. Bueno, López, Werle, Baello, Abramovich, Vera, Coniglio, Videla, Pedraza, Ramos, Miño, Garabelo y Nisdil son los 18 pilotos con chances matemáticas de pelear por la corona el próximo domingo en el circuito de Spa-Francorchamps. Y hablando del campeonato anual que clasifica a los 15 mejores del año a la gran final presencial, bueno, se agregaron 6 pilotos más, se clasificaron 6 pilotos más. A esta fecha habían llegado ya clasificados Gómez, Daventini, Lezaeta, Lovich y Baptista. Y a partir de esta carrera de Buenos Aires también se aseguraron su lugar Garrote, Leandro Werle, Lucas Werle, que ya sacaron el aéreo desde Florianópolis a Buenos Aires para estar en el evento presencial. Emma López, Baello y Jauna Arena. Emma López es el único piloto particular que hasta el momento se estaría clasificando dentro de los 15, porque el resto son todos oficiales. Pero hasta Cicino, que es el que está en el puesto 23 del campeonato anual, todos esos pilotos tienen chance de pelear por los 4 lugares que quedan libres para la gran final presencial a fines de noviembre. Bueno, vamos a charlar, no pudimos hacerlo el otro día, lo vamos a hacer hoy con Maxi Lezaeta, ganador. ¿Qué haces, Maxi? Qué lindo verte y espero escucharte hoy. Hoy sí, a ver si rompemos la mala racha. Hola, Leo, ¿cómo andan? Ahora sí. Ya extrañaba un poco estar acá. Sí, lo intentamos varias veces, pero tenés problemas técnicos. Para correr no tenés ningún problema técnico. Ahora para salir al aire con nosotros se chocan los planetas. Bueno, ¿cómo andamos, Maxi? Sí, ¿escuchaste? Nada, complicadísimo. Escuchaste los datos que tiraba recién, ¿no? Un año y medio sin ganar, 30 carreras pasaron en el medio. Es cierto que no corriste alguno de los campeonatos, porque después vinieron los dos campeonatos de las estrellas, que fue exclusivo de los pilotos reales. Y después hubo un campeonato ahí que no participaste. Y después vino una racha larguísima sin victoria. Cuando uno cae en ese periodo tan largo, hablando del bicampeón, el primer bicampeón que tuvo la categoría, cuesta creerlo, ¿no? Que haya pasado tanto tiempo. Sí, sí, increíble, increíble. Siempre estuvimos cerca de ganar, pero por algún motivo u otro se nos escapaba. Decí que, bueno, tengo la suerte de correr en otros campeonatos donde sí podía ganar y, bueno, dentro de todo, no, como que no se me hacía tan largo. Pero este está difícil. Sí, sí, más que nada redondear la victoria. Siempre estábamos ahí, pero bueno, siempre estábamos involucrados en algún toque, alguna polémica, y bueno, no se daba por eso. ¿Y lo sienten ustedes el peso ese de no poder ganar?
Y un poco sí, viste, no me había pasado nunca estar tanto tiempo sin ganar en una categoría. Un poco sí me lo venía sintiendo la presión esa, pero bueno, por suerte acá se dio, adivinamos bien la estrategia y bueno, por lo menos vamos un poquito más tranquilo a la definición de campeonato y a la gran final. En algún momento lo hemos hablado, pero vos en aquel campeonato del año pasado que no estuviste presente, después vino el cambio de mod y es como que cuando volviste te costó agarrar ritmo, ¿no? E incluso hubo un cambio, hasta tuviste que cambiar el volante para volver un poco atrás. ¿Sentís que eso también pudo haber influido en lo que fue este periodo largo de sequía? Y cuando cambié de volante y pedalera, bueno, fue un cambio medio brusco que hicimos y bueno, no me pude adaptar por ahí a la forma de frenar y bueno, medio que corría con miedo de chocar a alguno porque me costaba frenarlo. Y bueno, ya para este año cambiamos, volvimos a lo viejo, al G29 y me sentí un poco más cómodo ya. Ajá. Y en el cambio de moda, ¿ahí sentiste un cambio para vos? Digo, los chicos ya venían corriendo con el modo y por ahí, cuando vos te reinsertaste, no solo habían evolucionado ellos, sino que había nuevos nombres y por ahí te costó encajar un poco. Un poquito, ponele. Pasa que, bueno, yo antes no usaba el antilag, que eso te hacía ir más rápido, y me costó hasta que lo descubrí, perdí un par de carreras y bueno, pero después una vez que le agarré la mano, estuvimos siempre ahí adelante. ¿Y qué cambios hiciste ahora, últimamente, que te ha permitido llegar a la victoria? Y después nos centramos en lo que fue esta carrera, que fue espectacular y la estrategia también, estuviste muy preciso en la estrategia. ¿Hubo algún retoque de último momento que también sentiste que evolucionaste? ¿Se puede seguir evolucionando dentro del mod? No, básicamente yo por ahí me sentía medio incómodo con el volante, como que tenés que doblar mucho antes para que me responda. Y para esta carrera se me dio por tocar una cosita ahí a la sensibilidad de volante y bueno, me sentí mucho más cómodo y bueno, logré mejorar un poco en tiempos. Mirá vos, ¿en cuánto más o menos? Pues ahí la gente por ahí no se da cuenta de Ah, no, tres tocando por décimas, ahí la ponele comp. cuatro. Es un montón. Pasa que estaba muy mal. La primera vez que entré a Buenos Aires me llevaban puesto en todos lados y bueno, medio que hice el cambio ese y mejoró bastante. Pasa que los veía los chicos yo por ahí la Zambobar y como que tenían mucho mejor ingreso que yo y bueno, yo no, hasta hacían los cambios, hacían las curvas en un cambio más y bueno, yo no podía y bueno, con esta configuración fue básicamente la sensibilidad, que el movimiento más corto y bueno, logramos mejorar y sentirme un poquito más cómodo. Bueno, ¿lo dudaste de entrar en la vuelta que entraste, que fue un poco la clave también de la carrera en el momento que ingresaste a cambiar el neumático? No, porque había visto la prefinal que, bueno, Manuel Insaurralde vi que él arriesgó con gomas lisas y rápidamente, faltando dos o tres vueltas, lo pasaron casi todos. Así que ya tenía planeado que donde se largue a llover, siempre y cuando falten más de cuatro vueltas, iba a entrar a box y bueno, así se dio. No pensé que Lovis iba a aguantar tanto con goma lisa. Por ahí cuando vi que no lo podía alcanzar, que ya venía el final, me entré a preocupar un poco. Y encima que no lo veías, ¿no? Y cuando lo viste te sorprendió, pues lo pasaste enseguida. Claro, sí, vi la última vuelta, vi que él iba por la curva 1 y no pensé alcanzarlo tan rápido. Y bueno, ya en la confitería y lo pasamos y después voy a hacerla tranquilo las últimas 3-4 curvas para ya lograr la victoria. Bueno, apareciste en la pelea y ahora se viene Spa-Francorchamps. Un lindo circuito para definir el campeonato, otra vez circuito internacional. En las últimas dos experiencias, tanto en Road America como en Silverstone, por ahí no tenemos el mejor recuerdo de tus definiciones, con situaciones polémicas y demás. ¿Qué esperas de esta definición, Maxi? Porque ahora estás ahí prendido en la pelea. ¿Cómo la pensás? Y no a tratar de dejar todo como siempre, vamos a intentar buscar la victoria y esperar algún error de los rivales. Sé por ahí que Gómez y Daventini tienen que llegar después del quinto, pero así que bueno, vamos a divertirnos, a tratar de correr para intentar ganar como hacemos siempre y ver qué hacen los demás. El circuito espectacular, ¿no? Para la definición.
Me encanta, sí, está buenísimo. Spa siempre me cae muy bien. Lo he corrido ya en E-Race y en R-Factor. He corrido varias carreras, así que siempre me cayó muy bien. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Es un circuito que puede pasar cualquier cosa. Bueno, en el primer sector están los paredones ahí muy cerca, así que cualquier roce te deja fuera. Bueno, y con los premios en juego, que sabemos muy bien que querés volver a subirte al auto de carrera, ¿no? Al punto Abarth, quedaste con ganas de darte más vueltas, así que me imagino que con ese objetivo puesto como principal, ¿no? Sí, sí, tal cual. El objetivo es estar ahí dentro de los tres primero del campeonato. Vamos a ver si lo podemos lograr para volver otra vez a la FIA competiciones a tener otra probita que me quedé con las ganas ya del anterior campeonato, que bueno, por un error en la largada lo perdí. Bien. Maxi, abrazo grande. Dentro de una semana ya estaremos hablando de un nuevo campeón. Veremos si hay desempate o si vuelve a repetirse alguno de los tres nombres. Hasta ahora tenemos tres campeones, Lezaeta, Gómez y Daventini. Veremos si es uno de ustedes o si se suma un nuevo nombre más. Te mando un abrazo grande, Maxi. Gracias por habernos atendido. Un abrazo, Leo. Gracias a todos ustedes. Y bueno, esperemos en una semana estar acá de nuevo. Ojalá se dé el campeonato y si no, bueno. Y a seguir divirtiéndonos. Bueno, y tener el celular viejo a mano, que es el que anda para las comunicaciones. Sí, sí, parece mentira. Teléfono nuevo, de gusto. Bueno, abrazo, Maxi, nos vemos. Un abrazo, nos vemos. Bien, ahí estaba Maxi Lezaeta, el ganador de la fecha 3, piloto que se suma a la pelea. Cuando Lezaeta está, insistimos, es una definición distinta, una definición con suspenso, una definición caliente, cierto, necesita de los resultados de Daventini y de Gómez, como sacaba la cuenta, después del puesto 5 tiene que estar ellos y Lezaeta tiene que salir a ganar o a ganar. Bueno, una semanita, ya entramos en tiempo de descuento, entramos también en la etapa preclasificatoria de Spa-Francorchamps, los pilotos, los SimRacers, están jugándose el lugar para entrar en la última fecha de los campeonatos anuales del Super TC 2000 y Sport y después sí poner la cabeza en lo que será el evento presencial de la gran final de fines de noviembre. Cuando termine este campeonato, seguramente conocerán más novedades de lo que será ese gran evento para el Sim Racing argentino. ¿Llegamos al final, Okamika? ¿Nos tenemos que despedir? Ah, tenemos un material espectacular que lo veníamos guardando para compartirlo con ustedes. Dentro de estos premios, hablaba recién Lezaeta de volver a subirse al Fiat.Abar. Bueno, quien se dio el gusto de subirse al auto, no manejarlo, pero sí por ser parte del equipo Fiat Competiciones, Diego Ramos, se dio el gusto y el lujazo de darse una vuelta como acompañante en el Fiat Tipo. Mirá. Los privilegios de pertenecer al equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos aprovechando este día de pruebas acá con los chicos, con Lucas, con la categoría. Y bueno, la verdad que es una experiencia hermosa poder compartir esta tarde acá en el autódromo. Bueno, de SimRacer oficial del Fiat Competiciones a subirte al Fiat Tipo. Sí, bueno, ahora ahí vamos a ver. Lucas nos dijo que nos va a llevar unas vueltitas, así que la verdad que una experiencia inolvidable. Y bueno, como vos decís, son los beneficios de pertenecer al equipo de la categoría. Y se va a subir al Tipo, digamos, ¿con qué auto se va a encontrar, Diego? No, un auto que está entre un clase 2 y un clase 3 de Turismo Nacional, tiene mucha potencia, turbo, tiene paddle shift, un auto que el freno es muy bueno, que es la principal virtud del auto, la velocidad y el freno, así que bueno, vamos a darle para que tenga.
llevó a fondo. Creo que si clasificamos metíamos entre los primeros tres, me parece. Bueno, ¿y? No, una experiencia tremenda. La verdad, como bueno, le decía a los muchachos, lo hablaba mismo con Lucas, que me estaba llevando, lo que frenan estos autos es impresionante. La verdad es un auto de carrera, hecho y derecho. ¿Te sorprendió el auto en sí? ¿No te esperabas que anduviese así el tipo? No, la verdad que uno por ahí lo ve de afuera, uno lo ve en la tele, uno lo ve acá en el autódromo y te da una sensación abajo del auto. La verdad que arriba del auto es una sensación completamente diferente. Lo que frena un auto de estas características es impresionante. Vos ves que se va acercando la curva, que venís a fondo y que no frena nunca y la verdad que lo para en 10 metros el auto. La verdad es impresionante. Y esto no lo decís porque sos piloto del equipo. ¿Es porque lo sentiste de verdad? No, por supuesto. Más allá, supongo que el resto de los chicos va a decir lo mismo. Y además Lucas es un piloto de primera línea, así que la verdad que espectacular. Privilegio de pertenecer al equipo, pero sobre todo la gran experiencia que están pudiendo vivir muchos de los SimRacers que este año, bueno, pudieron combinar lo virtual con lo real, que era uno de los grandes objetivos que tenía el Super TC 2000 para eSport para esta temporada 2021. Lo hizo Lovich en ese mismo día, lo hizo en el caso de Maxi Lezaeta, que habíamos hablado antes, y varios pilotos más que podrán tener la posibilidad de subirse a auto de carrera, como también lo han hecho con la Pro Karting Series a lo largo de todo este año. Nos vamos despidiendo, un lujazo poder estar ya en la parte final de este año del Super TC 2000 eSport. Nos queda la batalla final y será la próxima semana en Spa-Francorchamps. Gracias por habernos acompañado, hasta la próxima. So we're going to throw the Racing Championship.